de mi vida con el buceo. Pues hace unos cuantos años ya, en el 2010, empecé a probar el buceo. Conocí a una persona que hoy en día es mi socio, Antonio Guerra, y decidimos cambiar nuestras vidas. Coyunturalmente, pues en ese momento cada uno tenía su trabajo, su vida, pero el buceo no sé por qué te engancha y te hace, no sé, pensar, valorar, ¿verdad? Cosas que antes, hasta hace poco, no lo valoraban. Tu vida del día a día, no sé por qué este deporte te hace pensar en cosas diferentes a otros deportes, o por lo menos a nosotros. La sensación que yo recibo es familiaridad. No sé por qué razón, pero esta isla te acoge y te atrapa. No es difícil. Bueno, Laura tiene mejor experiencia que yo al menos estoy yendo y viniendo, que me gasto el dinero aquí. Pero ella vino aquí por viaje y al final se quedó a vivir. No sé cuántos años llevas ya. 20 años. Los fondos marinos de esta isla son espectaculares porque te mezclan arenales, te mezclan roca volcánica, te mezclan tubos volcánicos, ves rocas sueltas de la lava, ¿no?, cuando cae, y luego tienes muchísima claridad. Cuando estás buceando en las buenas épocas del año tienes más de 20-30 metros de visibilidad. Tienes grandes bancos de peces, no sé por qué razón será, porque ya no soy científico ni conozco la naturaleza al 100%, pero sé que hay muchísimos bancos de peces que atraen a peces más grandes y al final se genera aquí un ecosistema que es... Debajo del agua para nosotros es un disfrute, la verdad. Porque nos encontramos, de hecho, con muchas especies. O sea, puedes ver desde rayas, puedes ver luego meros y abades, puedes ver luego peces más pequeñitos, que bueno, que podemos ver en pescaderías y demás, ¿no? Pero al final te juntas con un montón de grupos de especies y las puedes ver todas aquí. Y todo lo pelágico que puede pasar por el medio. Esto es una zona de paso, aquí te puedes encontrar cualquier cosa que pase. Ballenas o rorcuales o bueno. Atunes, medregales, atunes de 2 metros, hemos visto alguno. Impresiona, la verdad.